Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Y bueno, hoy te voy a enseñar a realizar una portada o una miniatura de capa para tu portada en tu video, tu blogger. Muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo puede ser un fotomontaje, ya sea de tu rostro, sobre algún paisaje, colocar algún título chistoso y bueno, que llame la atención aquí en YouTube? Pues es muy fácil de hacerlo. Vamos a abrir un documento. Vamos a ir aquí sobre nuevo. Voy a colocar este documento, lo vamos a colocar en centímetros para que sea de mayor facilidad manejarlo. Va a ser la anchura de 90.31 centímetros por 50.8 centímetros. Una resolución de 72 píxeles por pulgada en color RGB de 8 bits. Y contenido de fondo blanco. Lo vamos a dar en OK. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro fondo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir aquí a crear nueva capa de relleno o ajuste. Vamos a crear un degradado. Vas a seleccionar un degradado que sea de tu agrado. Por ejemplo, este de colores que es muy llamativo. Lo vamos a colocar en radiar, le vamos a dar en invertir y le vamos a subir la escala. Ok, si deseas que sean en otros colores, lo puedes colocar ahí. Todo depende de cómo quieres que se vea tu video. Y bueno, supongamos que este es el fondo que quieres que tenga tu video. ¿Cómo puedes colocar? A veces hay algunos youtubers que colocan su cara, su rostro con algo chistoso. Entonces vamos a ir a colocar algún rostro que yo tenga por ahí. Vamos, por ejemplo, a colocar la imagen de este personaje que tenemos por aquí. Ok, que es en PNG sin fondo. Vamos a dar Shift sostenido para aumentar el tamaño. Ok, y bueno, dando Shift sostenido, vamos a aumentar el tamaño de nuestra imagen. Puede ser ahí. O lo podemos crear aún más grande. Vamos a colocarlo de este lado. Ok. Y bueno, por ahí ya lo tenemos. Como ves, pues ya está ahí. Le podemos dar doble clic sobre la miniatura de capa. Y nos va a aparecer esta ventana que es el estilo de capa. Vamos a colocarle, por ejemplo, un trazo. El trazo va a ser en color blanco. Y lo puedes aumentar de tamaño. Ok, por ejemplo, ahí lo puedes colocar en 18 píxeles. Este trazo se coloca sobre nuestra imagen. Supongamos que esta es la imagen del youtuber que quieres colocar. Ahora, ¿cómo puedes colocar más objetos? Bueno, puedes ir a archivo, de igual colocar. Tienen que ser imágenes sin fondo. Ahora, pues, no sé, por ejemplo, seleccionar. Yo aquí tengo varias imágenes. Alguna que vaya de acuerdo con esa imagen. Por ejemplo, vamos a colocar esta. Vamos a colocarla aquí que se vea llamativa. Vamos a dar aquí en validar. Vamos a hacer una nueva capa de texto. Y vamos a colocar aquí un título bastante capcioso, cómo me fue en mis vacaciones.
Ok, bueno, este va a ser el título. Es importante que sea legible al usuario para que pueda leerlo con facilidad. Ok, lo podemos colocar centrado. Lo puedes mover, lo puedes cambiar también de color. Vamos a colocarlo en blanco para que todavía se vea más. Y le vamos a darle control más T. Y vamos a aumentar de tamaño este título. Vamos a dar por ahí un aceptar. Y de igual manera vamos a ponerle un trazo. Pero este trazo va a ser en color negro. Vamos a aumentarlo de tamaño. Le vamos a dar en OK, por ejemplo, ahí. Y bueno, pues tú puedes aquí agregar cualquier tipo de cosas que quieras agregar. Yo aquí tengo varias imágenes que puedas colocar aquí en el fondo. Ahí el concepto de lo que quieres dar a tus personas para que te vean. Puedes agregar también más efectos, puedes colocar algún efecto. Por ejemplo, este que tenemos por aquí, esta imagen la vamos a poner sobre nuestro fondo. Y la vamos a dar por ahí. Y la vamos a dar en superponer. Ok, y la vamos a poner hasta abajo de todas nuestras imágenes. Y bueno, como ves, se crea un efecto diferente. Aquí vas a tener tu fotografía, ya sea de medio cuerpo, solamente tu cara, etcétera, etcétera. Y bueno, también aquí en las letras es importante que a veces sea simple para que el lector lea con facilidad tu miniatura de capa. Y bueno, también es importante que lo guardes como JPG para que después lo subas a tu canal. Y bueno, lo guardamos, le ponemos algún nombre, le damos en guardar y listo. Ya está listo para que tengas esa portada en tu video de tu youtuber. Así que te decides lanzar, esa es una manera profesional de trabajarlo aquí en Photoshop. Y bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial. Mi nombre es Alejandra M. y nos vemos en un tutorial más. Chau, chau.